buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Ahí atrás se ven las características de este gran hotel. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, estamos en el Hotel Riu Vallarta. Y pues efectivamente, como ya saben, les vamos a dar todos los tips, todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este hotel. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a este muchachito que está muy bonito, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a este tipo de videos, saben, para que no parezca en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Este hotel está ubicado en Playa Flamingo y es un hotel que tiene 678 habitaciones. La verdad es un hotel bastante amplio, pero comodito. Este no es un hotel solo adultos, pueden venir con familia, pueden venir con amigos, con lo que sea y todo ese show. Todo está abierto al público en general. Pues algo importante también es que este hotel es 5 estrellas. Este es el Hotel Riu Vallarta. Aquí justamente como en esta zona hay 3 ríos. Está este que es el Riu Vallarta, está el Riu Jalisco y está el Riu Palas Pacífico. Esto quiere decir que el Palas Pacífico es como la categoría más alta de los tres y este es un río normal, igual que el río Jalisco, que de ese del Palas Pacífico ya tenemos video, por si no lo han visto, por ahí mi baby se los deja en algún lado para que vayan a verlo. Chavos, y pues ya saben que la característica también de aquí de los ríos es el check-in y el check-out. En este caso, en este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 11 de la mañana. Algo que ya nos había pasado en otros ríos, pero que siempre es importante mencionar, es la parte de cuando algunas ocasiones llegan temprano al hotel, sí los dejan llegar y todo y así, pero no pueden hacer uso de las instalaciones hasta las 12 del día. Hasta las 12 del día les ponen su brazalete y a partir de esa hora ya pueden hacer todas las actividades que tienen incluidas. Por ejemplo, en nuestro caso llegamos como a las 8 y media, 9 de la mañana aquí al hotel. La verdad ya traíamos hambre, entonces decidimos pagar el desayuno y nos cobraron 850 pesos por los tres. A Damián le mencionaron que, o a mi babies más bien, le mencionaron que el costo es por habitación y es una persona, es ese costo de 850. Son 4 personas, es el mismo costo de 850. Chavos, y pues también este hotel tiene la característica de que es como un hotel de carretera, o sea, eso significa que es casi casi como el de Mazatlán, que vienen muchas excursiones, vienen muchos autobuses, entonces para llegar aquí es bien fácil. A nosotros desde el aeropuerto nos cobraron 200 pesos un Uber, aquí el Uber te entra sin problema, entonces por esa misma razón hacen esto de los desayunos. Chavos, y algo que también tenemos que mencionarles y que es importante es que este hotel es todo incluido 24 horas, sin embargo, no es porque tenga room service. La mayoría de los hoteles que son 24 horas es porque tienen room service las 24 horas, en el caso de este hotel no, le dicen todo incluido 24 horas porque tienen un sport bar donde tienen algunos snacks, tienen hamburguesas, hot dogs, nachos, así como lo típico de snacks, ese sí está 24 horas, pero pues desafortunadamente no hay room service. Entonces ahí pueden echarse en el sport bar, ya sea una bebidita, algo para irse desayunados, si es que van a un tour o algo por el estilo, para que no les falte nada. El sport bar, ya saben, es 24 horas y pues ahí también se pueden echar sus drinks, para la fiesta, para todo el 24 horas, ahí está disponible. También si se quieren quedar en la habitación, este hotel sí tiene late checkout. De hecho, la mayoría de los hoteles lo tienen y algunos sí tienen algún costo adicional, otros no, pero en el caso de este hotel sí tiene costo adicional. Ustedes quieren quedarse ya sea hasta la 1 o hasta las 3 o hasta las 5. Ya si se quieren quedar a la 1 son 350 pesos, si se quieren quedar hasta las 3 son 1000 pesos, si se quieren quedar hasta las 5 son 1600 pesos. Obviamente este checkout late estamos hablando de que se queden en la misma habitación y está sujeto a disponibilidad. Y el costo es por habitación, no por persona. Chavos, y pues efectivamente este hotel también cuenta con tienda. Ya saben que las tiendas es para los extraños que se les olvidan las cosas como la babies. Sí, ya saben, para cualquier cosita que se les olvide, que si el bloqueador, que si cremita, que si shampoo, que si no sé qué, en este tipo de tienditas pueden encontrarlo. Trajes de baño, que si se les olvidó que un gorrito, que si se les olvidó las chanclas, que los aqua shoes, ese tipo de cosas son las que pueden encontrar en estas tiendas. También venden un poco como de comida, por así decirlo, o sea, venden papas, refrescos y así, pero pues es extraño que alguien venga a comprar eso cuando tienes todo incluido, ¿verdad? Pero bueno, si se les antojaron que unas Pringles o un chocolate en específico, pues aquí lo encuentran. Y pues ya saben, la víctima de todo esto le da, bueno, las risa. Víctimas somos nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Que sí, Mati? Sí. Porque pues ya nos pidió por ahí un chocolate. La verdad ya saben que las tiendas en estos lugares son un poquito caras, un poquito más caras de lo normal, entonces pues mejor que no se les olvide nada. Chavos, y pues efectivamente aquí en este hotel, vean, nos dan las tarjetitas para las toallitas. Aquí nada más les dan una tarjetita por pax, o sea, por pasajero, persona. Y entonces a nosotros nos dieron 3. Y pues ya saben que aquí les dan las toallas, nada más ahí les registran su número de habitación y listo. Chavos, y pues también algo importante, gracias. Solamente les dan una toalla por persona, por día, entonces es algo bien para que no gastemos como que tanta. Chavos, sí, pues, habitación 1001 presentada por... Por favor. No. Por Matías. Por Matías. Matías. Ok. Bienvenidos.
Como pueden ver, esta puerta se abre con tarjetita. ¡Listo! Espérate. Y empezamos con... ¡un bifi! Con agüitas incluidas. ¡Y cerveza! Arriba tenemos... ¡paceta, papá! Y arriba tenemos... ¡botella! Y un agua gigante ¿de cuánto? ¡Lelito! Y de este lado tenemos... ¡el cofre! Con la cajita de seguridad. ¡Con la cajita de seguridad! ¡Mapachita! ¡Y el doblito! ¡Machito! ¡La popa! ¡Cobija para los raros! ¡Cobija para los raros! ¡El baño! ¡Y de carrera! ¡Una talla! ¡Un papel! ¡Los tallitas! ¿El trono de...? ¡Así! ¡No! ¡No! Aquí no hay terror en la habitación. Aquí no hay terror de la habitación. Dos camas queen size. Una cama queen size. La rica. Y una máscara. Y un espejo. Y una tele. Y una maleta. Cajón hasta la ropa. Y yo. Teléfono del año 2000. Teléfono de David. Y pues lo más importante, la vista. La vista. Vean nada más qué vista tenemos. Vista tenemos. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto, por Dios mío? Vista a un campo de fútbol. Una vista de fútbol. ¡Esa! Chavos, y pues como pueden ver, esta habitación es como la mayoría de los ríos. Me recuerdo mucho cuando fuimos al de Santa Fe, allá en Los Cabos. Entonces, si quieren saber como más a detalle la habitación, todo lo que tiene y todo, pueden ir a checar ese video porque tiene exactamente lo mismo. Este es el primer video donde Matías se anima a querer decir todo. Él llegó y dijo, en cuanto entramos dice, ¡la cama! Es su primer video, así que no lo critiquen. Dio su mejor esfuerzo el día de hoy para realizar este video. Chavos, sí, pues, como pueden ver, esta es una vista general de la habitación, donde tenemos allá la terracita y luego vemos aquí el silloncito y luego Matías brincando a un ladito, la cómoda, dos camas queen size, enfrente la televisión de aproximadamente 42 pulgadas para las maletas y luego de este lado las botellitas, esas ya saben las características de los Ryu, a un ladito el closet y pues de este lado el baño. Chavos, y pues también algo importante, si ustedes quieren venir a visitar este hotel por un solo día, pues sí, efectivamente, sí hay Day Pass. Existen dos modalidades de Day Pass, uno de mediodía y uno de día completo. El de mediodía es de 7 de la mañana a 3 de la tarde y cuesta $810 pesos. Y el otro es de 7 de la mañana a 11 de la noche, prácticamente todo el día. Y ese cuesta $1,620 pesos. Si a nosotros nos preguntan, yo creo que es mejor quedarse a dormir aquí ya de una vez. Ya, ¿para qué se van? Entonces pueden hacer de uso de las instalaciones totalmente. Albercas, bares, restaurantes, todo, pero sin habitación. Chavos, y pues ya saben, también este complejo tiene las clásicas piscinas. Este hotel cuenta exactamente con 5. 3 son las albercas así grandes, normales, familiares. Una es solo para adultos que tiene pool bar. Y la quinta, pues esta que está a mis espaldas, que es la de los niños. Ya saben que, por ejemplo, ahí la pool bar es característica de estos hoteles. Tiene la mesita, tiene la barrita, tiene el bar. Entonces, si ustedes no vienen con niños, ahí se la pasan súper a gusto. Algo que hemos notado nosotros es de que no sé por qué razón, pero aquellas están calientitas, están templaditas y esta de los niños no está templadita. En este caso, aquí en esta alberca no está tan helada, pero sí es fría, es fresquecita, o sea, sí es como extraño, o sea, la alberca de los adultos está calientita y la de los niños está fría. Debería ser al revés, ¿sabes? Sí, pero no cala, de todos modos, no cala. Hay, por ejemplo, en el río de Los Cabos, en el Santa Fe, ahí sí calaba. Así, ahí estaba así muy fría. Pero aquí no, aquí está, y luego como hace calorcito, pues está rica. Y un dato también importante es que hay que llegar temprano aquí a Los Camastros. En el área de los niños yo siempre he notado que siempre encontramos camastros solos, pero en las albercas familiares, en las grandes, ahí sí es un poquito más complicado encontrar un buen lugar, así que pues qué mejor venirse temprano para apartar. Ya saben, tráiganse su chancla, su toalla o el banquito, lo que ustedes quieran para apartar los camastros. Chavos, y pues efectivamente este lugar, como ya es característico, tiene área de Kids Club, pero que a Matías no le gusta. ¿Verdad que no te gusta, Mati? Cuenta con esta área que se llama Ryu Land, que es el área especial para los niños. Aquí hay un pequeño como salón en donde hacen actividades como colorear, leer cuentos y ese tipo de cosas. O sea, es un área cerrada con aire acondicionado, por supuesto. Y pues está el área de la alberca donde hay tobogancitos, está el típico honguito, ya saben, como en todos los ríos hay. Y pues para ingresar a esta área, que es el área cerrada donde hacen esas actividades. Que no alcanza, Matías, está viendo ahí. Que no alcanza a ver. Es un área para niños de entre 4 y 12 años.
vacaciones. Mencionan aquí que no es como una guardería, sino es un centro donde realizan actividades extras para hacer de mayor atracción sus vacaciones. Chavos, y pues llegamos a la parte más importante. Estamos en la zona de la playa. Este hotel está ubicado en Playa Flamingos. Es una playa bastante tranquila, aunque sí un poquito honda, pero ideal para las familias. Así que con ustedes, la playa. Chavos, pues sí, efectivamente, como pueden ver, hay mucha gente ahí en la playa. Siento yo que es una playa como muy amigable con el ambiente. Ah, no sé qué. Es una playa muy, muy amigable con el humano porque se meten muchas personas. Ya saben que tranquila la playa. Sí, todos los días la hemos visto así, súper tranquila. Ya saben que hay que tenerle respeto al mar, aunque uno sepa nadar y todo ese show. Siempre métanse con cuidadito. Pues si van a dejar meter a los niños, siempre que estén supervisados. Siempre acompáñenlos. Sí, exactamente. Y pues ya saben, la característica también de los ríos son esta parte de las palmeritas. Hay muchas palmeritas, muchos camastros, eso ya es algo característico de estos hoteles, pero pues a nuestro parecer la playa a lo mejor no es algo como un punto a destacar de este hotel, sino más bien la playa pues es una playa tradicional de aquí, es como la de la que ya les habíamos dicho del río Palace Pacífico, y pues ya si se quieren igual echar un chapuzón por ahí, pues también se vale. Chavos, y pues otra cosa también que nos ha sorprendido, yo creo que ningún otro río lo habíamos visto, es esta parte de la banda en vivo. Hay una banda en vivo, eso es algo que solamente habíamos visto en el Hard Rock, pero pues ya están innovando aquí en el río Vallarta. Y pues como pueden ver, se realiza aquí enfrentito de la alberca, que es como que solo para adultos, que es la que tiene el full bar. Entonces esto es algo muy chido, están innovando y pues uno sí se ambienta aquí con esa rock y todo eso, y pues echándose una cervecita, está con todo. Chavos, la verdad, de los ríos que hemos visitado, es la primera vez que nos toca que haya así como música en vivo. Hemos estado en otros hoteles donde hay, pero aquí en Rius no nos había tocado y eso está padre. El día de ayer también hubo DJ, hubo una como pool party en una de las albercas principales. Si alguno de ustedes ha visto en otro río donde haya música en vivo o bandas así como ahorita, déjenoslo aquí en los comentarios para saber en cuál río fue. Chavos, y pues efectivamente en este hotel también hay shows nocturnos que se realizan a la luz de las velas, no se crean, al aire libre. Todos los días hay un show diferente, todos los días, ya saben, el mexicano. Por ejemplo, ahorita están cantando unos muchachos ahí atrás. Pero sobre todo, algo que mucha gente le gusta es otra de las amenidades que tienen y es la Río Party. Esa es la Río Party, no solamente hay en Los Cabos, también hay aquí en Vallarta. Así que si vienen aquí, no olviden en ir a esa Río Party. ¿Cómo le hacen? Se van, cada 15 minutos salen de aquí hacia el río Jalisco. No se hace aquí en el Hotel Río Vallarta, es en el río Jalisco. Y pues ya si son adultos, se quedan al antro. Ahí hay un antro, sí, claro que sí, cómo no, con todo gusto, que cierra hasta las 3 de la mañana. Chavos, y pues también algo que hemos visto son estos barecitos. Son como unos bares portátiles o algo por el estilo. Móviles. Lo único malo que yo he visto acá es de que no hay meseros, ¿verdad? O sea, no hay meseros. No, así como que estén acercándose a los camastros o así, no. Solamente están esos barecitos que están recorriendo las albercas y ya uno se acerca y pide, y si no, pues tiene que ir uno hasta donde está el bar. Sí, a lo mejor eso es lo único malo que le hemos visto aquí como a los meseros, pero pues de todos modos siempre es mucho más cómodo cuando uno está en la alberquita y, oye, ¿me puedes traer eso? ¿Me puedes traer lo otro? Y así. Chavos, y pues algo también que nos han preguntado a veces son la parte de la silla de ruedas. Aquí la silla de ruedas no es algo que esté disponible, solamente la rentan por ahí y son muchachos externos. No se preocupen si ustedes traen a alguna persona con dificultad para moverse y ya traigan su silla de ruedas y todo. Todos los lugares tienen acceso a sillas de ruedas, hay elevadores y todo. Así que por esa parte no se preocupen. Chavos, y pues también ya saben que también ya siempre hemos preguntado si pasa algún accidente. Ya saben que sí, tocamos ojalá y no madera, toquen madera, sí, ¿no? Que nunca les pase nada en unas vacaciones, pero siempre no está de más saber que en la mayoría de los hoteles cuentan con doctor, pero algunos no. Como en este caso tienen un contacto cercano que ante cualquier emergencia vienen. Por ejemplo, la verdad, nosotros ayer tuvimos un pequeñito accidente con Matías. Digamos que la señora que limpia los vidrios hizo muy bien su trabajo el día de ayer. Oye, Matías, ¿dónde te pegaste ayer? En la frente.
puerta. ¿Y por qué te pegaste en la puerta? No sé. No, no la vi, es que no la vi. Estaba muy limpia, ¿verdad que sí? Y te confundiste. Se fue corriendo y se estampó con una puerta de cristal. La verdad pensamos sí se escuchó fuerte como el golpe. Hasta pensamos que se iba a hacer, ¿sabes? Que se iba a hacer un chipote o algo así. Afortunadamente chipote. No se hizo nada, pero una persona del hotel se acercó y me dijo que si necesitábamos pomadas o lo que sea, que aquí en el hotel no había como tal, pero que podía solicitar a recepción que de una farmacia cercana, e incluso hasta podía venir un doctor para revisarlo. Pero afortunadamente solo fue como el sustillo y el golpecillo, no se hizo absolutamente nada. ¿Te sigue doliendo la cabeza, Mati, o ya no? Ya no. Ah, ok, muy bien. Entonces, esa consulta externa, chavos, cuesta $900, entonces mejor que no se enfermen, Ana. Sí está un poquito caro. Es un doctor externo y pues ya viene directamente a atenderles por acá. Chavos, y pues recomendaciones generales. A nosotros nos pasa muy seguido, pero la verdad no sé por qué nos pasa. Pero que a ustedes no les pase y que no sufran en el intento. No se olviden de traerse obviamente el bloqueador, porque a pesar de que, por ejemplo, aquí según está el sol todos los días, entonces siempre traerse bloqueador, traerse un sombrero, que eso es lo que a nosotros se nos olvidó, o por lo menos un paraguas. Nosotros somos ya de que la verdad casi no nos gusta estar bajo los rayos del sol. Entonces siempre tratamos de estar bajo una sombrilla o con sombrero o así. Y pues también no olviden traerse aquashoes. Para aquellos que no sepan, nosotros tenemos una tienda en línea donde manejamos sombreros para eso del sol, para esas recomendaciones que les damos, y también manejamos aquashoes. Aquí en la cajita de descripción, mi babies les va a dejar el link para que coticen y chequen todo lo que tenemos en la tienda. Sí, ya saben que mándenos un mensajito por ahí, incluso tenemos el mapa y hay varios artículos que a la venta luego pues preguntan el bloqueador biodegradable y todo ese tipo de cosas. Aquí abajito les vamos a dejar el contacto para que no se lo chamaquen en el intento. Y pues sí, hoy nosotros no traemos eso. Chavos, y pues también tenemos algo importante que decirles, que es la parte de la comida. Ya saben que la comida es el top, lo chido siempre de los... Lo chido siempre de los hoteles, claro que sí, con todo gusto. Obviamente siempre les damos como nuestra opinión sincera de lo que es la comida. Nosotros no somos especialistas ni somos muy piquis con la cuestión de la comida. Les damos nuestra opinión sincera. En el caso de este hotel, la verdad al principio como que medio nos estaba decepcionando la comida. Estaba así como que no muy rica. Pero ya después empezamos a probar, por ejemplo, los restaurantes de especialidad, uno que otro, comida que ya sí nos gustaba bastante. Entonces la verdad que sí terminó gustándonos la comida. Sí, yo creo que la comida se le asemeja un poquitito solamente a la cuestión de los palas. Ya saben que los palas es como una categoría, como un upgrade de los Ryu normales. Si ustedes no quieren batallar por la comida y quieren encontrar comida buena, váyanse a un palas y no a un Ryu como tal, como X. En general la comida sí nos gustó. Sí, exactamente. Y pues también la parte del servicio. El servicio, déjenme decirles que también se le asemeja a un palas. El servicio tanto de los meseros como del todo, casi todo el personal, de verdad, felicidades, a excepción de los muchachos de la recepción, claro que sí. Ellos desde que llegamos como que ya no tenían ganas de estar ahí. Llega uno y quiere que va a querer o así, dices, uy no, pues así empiezan sus vacaciones. Pero ustedes no se preocupen, ustedes conserven toda la actitud, porque si uno se desactiva en ese momento, le va mal. Entonces así, tranquilos y cooperando, flojitos y cooperando. Chavos, y pues también la pregunta más importante es, ¿cuánto cuesta ese hotel? Aquí abajito los vamos a dejar cuánto cuesta, claro que sí, como no, con todo gusto. Ya saben, pueden reservar este hotel o cualquier Ryu de cualquier parte de la República Mexicana o del mundo con nuestra agencia de viajes, Chavos Dos Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que ya viajaron con nosotros, están de lujo, namasté, y los queremos ver viajar. Ya saben que tenemos una oficina física en León, Guanajuato. Mándenos un mensajito por aquí, cualquiera de los chavo agentes les puede cotizar este o cualquier otro hotel, les puede armar todo, vuelos, traslados, hotel, todo lo que ustedes quieran, incluso también hoteles internacionales, todo lo que ustedes quieran, por ahí mándenle un mensaje a cualquier chavo agente. También todos los tours aquí en Puerto Vallarta, en Ciudad de México, en Mazatlán, en Los Cabos, en todos los lugares del mundo mundial. Recuerden que los precios que les damos siempre en los videos, que desde ese costo van a encontrar una habitación en este hotel, obviamente en temporadas altas, en temporada que de Navidad, de Año Nuevo, de Semana Santa y así, son las épocas más caras, no van a encontrar este costo. Muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos de viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.